¿Ha notado que en los últimos años la violencia e inseguridad se ha incrementado? Como consecuencia, el número de personas desaparecidas ha acrecentado, lo que nos obliga a preguntar, ¿qué está haciendo el gobierno? En Yo Influyo les preparamos el siguiente reportaje. En el marco del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, en México, tan solo durante 2018 se contabilizaron más de 40.000 personas desaparecidas. A pesar de que se conocen que existen delitos relacionados como el robo de infantes, trata de personas, secuestros y feminicidios, el poco profesionalismo e impunidad de las autoridades han hecho que el proceso sea más largo y doloroso para las familias de las víctimas. Entre las miles de víctimas se encuentra el caso de Pamela Gallardo, quien desapareció el 5 de noviembre de 2017 en la zona del Ajusco de la Ciudad de México. Trabajan tanto policías como MPs, yo no dudo que no tengan capacidad, pero el mismo sistema los hace contener, los hace contemplar, váyanos llevando. Porque en la primera semana oficial, que ya estuvo en paz, cuando estaba Edmundo Garrido, cuando estaba el subprocurador Marco Reyes y cuando estaba Willy Zúñiga, pudieron haber actuado de inmediato. Pero no lo deciden, porque se justifican con que un juez de control no autoriza y todo. Yo me pregunto, si en ese momento hubiera habido 500.000 pesos en la mesa, no parece, ¿verdad? Otro de los casos es el de Yatzin Martínez, quien desapareció en el estado de Guerrero hace casi 10 años. Mi hermana es la que está desaparecida, es la más pequeña, se llama Yatzin Martínez Corrales. Ella desapareció en Acapulco, Guerrero. Mi hermana desaparece en el 2010, en abril. De ahí pasaron 8 años, los cuales tuvimos que guardar silencio, no por represalia, sino porque a nadie le interesaba. Ante la falta de acción de las autoridades, los familiares de las víctimas de desaparición han tenido que dirigir sus propias investigaciones. Quieren que nosotros como familia vayamos, busquemos y se los traigamos a las fiscalías. A las autoridades no les interesó el hacerme una denuncia. Mi carpeta nunca estuvo. Es la fecha que no la he tenido en mis manos. La ley es buena, la del país. El problema es quien la ejecuta. Y quien la ejecuta es la gente que está en procuradurías, en fiscalías, en dependencias de gobierno, en los mismos ministerios públicos. Quienes han hecho son las familias. Yo me uní a los colectivos y a través de ellos he encontrado la esperanza en buscar nuevamente. Por medio de asesoramiento y apoyo constante, la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, AC, se ha convertido en un respaldo para los miles de familiares de víctimas que buscan justicia. Desafortunadamente ahorita la desaparición ha aumentado muchísimo porque hay personas de todas edades que desaparecen. Esto, la violencia, la delincuencia organizada es quien tiene que ver en tanta desaparición. Son muchísimas personas que desaparecen todos los días. Nosotros recibimos por lo menos 1 o 2 casos, digamos. Bueno, un caso se puede decir cada tercer día. Según el gobierno federal, en México existen más de 40.000 personas desaparecidas. Sin embargo, colectivos y asociaciones de ayuda a personas desaparecidas aseguran que las víctimas suman más de 100.000. Hay más de 100.000 desaparecidos en nuestro país, aunque nos manejen que son 40.000 formalmente. Porque muchísima gente no puede presentar denuncias, ya sea por miedo o porque les quieren poner otro nombre en vez de desaparición forzada. La transición, como el que se fue, no han entendido cuál es la desaparición, ¿no? Y como que la quieren ocultar dentro de la sociedad, ¿no? De que no nada más nos la roban, ¿no? Sino que también privan la libertad de todas las familias que traemos hijos en desaparición. Los números son claros y comparando el primer semestre de 2018 con el de 2019, la diferencia es notable.
En 2018 se registraron 765 casos de secuestro, mientras que en 2019 van 829. De feminicidios, el año pasado hubo 494 carpetas y actualmente 540, mientras que de robo de menores hubo 436 y hoy 510 aproximadamente. Cuando una persona desaparece, una parte de la sociedad muere. Es preciso entender que la desaparición es un problema que nos afecta a todos, pues el día de mañana podría ser tú o un familiar tuyo quien no vuelva a casa. Así como Pamela y Yatsin, hay miles de personas desaparecidas. En algunos casos, las investigaciones ya están abiertas y en muchos otros, ni siquiera hay denuncias. Es obligación de todos exigirle al gobierno que aclare este y otros casos. Para Yo Influyo, José Luis Piña y Carla Martel.